Hola, abore. Eh, yo volía a hablaros de un tema muy interesante, que es que Cabra Futura, Fabocket, eh, va a hacer un vídeo sobre parómetros que es igual en Alcira, Dakar, y ya una persona que dice, <laughs> yo soy alcireño y bla bla bla, eso no lo digo en mi casa. Y claro, eh, todas las personas que dicen el vídeo de Alcira, que también, que sí que oiguen, claro, evidentemente voy a decir... El 100% de la humanitat sap que este xicó no és un moniato o esta persona, no sabem si és xic o xica, i que t'està dient de hi fos. Per tant, bon moment per a recordar dos coses. Si una persona en localitats valenciana parlants no sap parlar valencià, és per dos raons. Opció A. Els teus pares són de fora, barra, la teua família és de fora. Opció B. Els teus pares, barra, ja jo se'l parlaven, però s'ha deixat de transmetre o Per humillación, per, mmm, fa, o sea, per fals prestigio social, per lo que ya sabemos, ¿no? Que era, oh, era mejor de hablar castellano, pero que no te posaré en cara de agonía. Lo de siempre. Eh, que es lo que le pasaba a mi abuela, que le en castellano a Pues, pero ahí se enríen. Total, es lo que ya saben y lo que me dice 40.000 minutos de legáis, ¿vale? Ahora vamos a reflexionar en castellano. Imaginémonos que Napoleón le hubiese dado para el pelo, cerdamente, hubiese sido interesante. A Castilla, cuando le dijo, no, mira, es que voy a darle pal pelo a los portugueses, me dejas pasar. Y los castellanos le dijeron, su, 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 dale pal pelo. Y claro, Napoleón se aprovechó y, uh, y les metió. Y metió a Pepe Botella, que esto es temario de primero de bachillerato, ¿vale? Entonces, imaginaos que hubiese conquistado Portugal, Castilla, todo, ¿vale? Que hubiese puesto el francés, que hubiese habido una dictadura por un señor, inventémonos el nombre, François Franck. Francisco Franco, durante 40 años, que todo el mundo que hubiese sido bilingüizado, que supiesen hablar francés perfectamente, que mucha gente de París, que el norte de Francia es de donde realmente es el francés, porque era un pueblo eh, germano que era el de los francos, de ahí viene francés, que el francés es la lengua del norte y ya está, y muchísima gente se viniese a vivir a Burgos, por ejemplo, y en vez de mmm, 200.000 personas, el 50% es de fuera y tienes 400.000 personas. Y esas 200.000 personas no saben hablar castellano y las otras 200.000, que sí que son de ahí, 50.000 lo han perdido, ¿vale? Por, pues eso, por represión, porque no podían estudiarlo, porque los abuelos han dejado de transmitirlo. Y entonces, um, Pierre, ¿vale? Que en castellano es Pedro, pero también es Piedra, ¿vale? Piedra, lo llamaremos. Eh, que no ha hablado castellano ni para limpiarse el culo nunca, vale, están hablando, ay, pues yo digo esta palabra, yo digo la otra y te dice piedra. Ah, eh moi j'ai si jamais dit ces mots, eh, ah, moi je suis de Burgos. Yo nunca he dicho esas palabras y yo soy de Burgos, vale. Y teniendo en cuenta estos factores, le decimos piedra, cariño, tus padres son de fuera, tú no hablas castellano porque no eres de aquí y te has tocado la chorra, ¿vale? Entonces tienes los cojonazos cuadrados. De venir a decirnos que eso no se dice o que. To... O sea, es que no eres de aquí, es que no eres castellano. ¿Vale? O en el hipotético caso que fuese la opción B, bueno, me. O sea, yo no digo esto, yo no digo lo otro. Vale, tus abuelos lo hablaban. Si no te lo han transmitido o se ha perdido o te has tocado la chorra gabachamente, no es culpa de los demás, pero. Yo creo que aquí, bueno, todos entendemos que, que es una mierda de comentario. dacord ahora ya me pasé al indígena. Eh, todos entendemos que es una mierda de comentario. Y ir o siga a las personas que están fan esta clase de comentarios, es que eres muy tontito, dacord Y bacha, me parecería súper horrible que Nishé hipotéticas Onsa quería reprimir el Paule Castellá, vinguera eh, piedra a, a contarte cómo se divulgan las cosas, cómo no se divulgan las cosas, cuál. Cuando no lo has hablado en tu puñetera vida, tanto, total, que me parís mol graciosa y esa actitud que vienen a dirte lo que se dio, lo que no se dio, cuando no tienes ni la más remota idea. En fin, au